Bueno, la verdad que no afrontaba con mucha ilusión el rally y después de tanto trabajo y tantas desilusiones, pues la verdad que se me pasaron las ganas de competir en los rallies, pero quizás ahora en este último tramo me entraron así de repente las ganas de correr. Y bueno, la verdad que lo disfruté y bueno, estoy un poco más animado. Tenemos ahí la guerrilla de los coruñeses, así que bueno, mañana a ver si somos capaces de acercarnos a Verdomás, que está haciendo un gran rally también. Ha sido una primera etapa dura, con muchas trampas y muchas suciedades. El rally se ha ensuciado mucho más de lo que esperábamos, creo que todos los pilotos. Está siendo duro después de mucho tiempo sin coger el coche, especialmente después de un accidente. Nunca había tenido ese percance y nada, ahora me estoy intentando tener una lucha conmigo mismo, con mi cabeza, para poco a poco volver a ser el mismo, y creo que es importante para ello acabar el rally, así que esperaremos atrás a ver qué pasa adelante con las palomitas y nada, a por más.